Reporte 100. Manuel Cerés es activista desde hace muchos años a favor de las personas con discapacidad y junto con otros activistas está promoviendo que el Instituto Estatal Electoral tome la decisión de emitir un criterio mediante una acción afirmativa para que los partidos políticos postulen en sus candidaturas a personas con discapacidad. Y le agradezco a Manuel Cerés que esté con nosotros esta mañana. Manuel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Aquí con el tema de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Sí. El entorno de los derechos políticos electorales que se desprenden de la representación efectiva que marca la Constitución en el primero constitucional, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establecidas en Naciones Unidas e impulsadas por el maestro Rincón Gallardo, que lo acompañamos en esos años, y que hoy, después de 30 años de debate, hemos logrado espacios constitucionales legales y que todavía se nos regatea la circunstancialidad de la representación de las minorías que históricamente han sido discriminadas, ¿verdad?, por su condición de vulnerabilidad y quiero pensar también por el marketing político. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un diputado local con discapacidad? Pues qué buena pregunta. A pesar que el marcamiento de la ley de las acciones afirmativas para personas con discapacidad ya se fungían en el 2021 en el proceso electoral, quiero decirte que no vimos a ninguno. O sea, la ley ya establece desde 2021 que debe haber representación. Debe haber, sí, una representación. Y no hubo candidatos, no hubo diputados elegidos para cargos. No hubo, o a pesar de que el Tribunal Federal Electoral en el marco federal y el INE lo establecieron y que aquí en el Estado de Sonora, el Instituto Electoral también lo promulgó, en lo cual allí se debería haber impugnado el procedimiento de que los partidos políticos no tuvieran un pronunciamiento a favor de esa representatividad en las... ¿En la Cámara Federal hay diputados con discapacidad? Sí, actualmente en el Congreso de la Unión hay seis representantes con discapacidad que han promulgado diferentes partidos políticos. Yo sí quiero decirte algo, Juan Carlos, de que este proceso no es obligadamente por militancia, es una preservación universal de los derechos humanos universales en los cuales las minorías deben tener voz y asiento, no por una militancia, sino porque la acción democrática efectiva debe de ser que todas las voces deben estar representadas. Es por eso que las acciones afirmativas están ahí. Empezaron las mujeres en equidad de género y hoy se suman cinco causas sociales en el tema de estos derechos. Sí, en el caso del Instituto Estatal Electoral, para esta elección, ¿ya emitió un criterio al respecto? Nos hemos reunido con el Instituto Estatal Electoral y la última comunicación con el presidente Nery Ruiz, no, ya se tienen avanzados los criterios, pero todavía no se tiene definido para que cuántas cantidades marcan de diputados. Lo que sí nos comentó el licenciado Nery Ruiz es de que habrá una representación en los cabildos por las personas con discapacidad, igual que los indígenas. Sí, en el caso de, como regidores entonces. Como regidores ya es una norma. El término de la participación es plural, amplia y destacada de los ciudadanos con discapacidad. ¿Y que los partidos políticos no han tenido en este momento algún pronunciamiento respecto a candidaturas para personas con discapacidad? No. Lamentablemente pareciera que el ordenamiento que se establece les preocupa porque les quita candidaturas, porque eso es un mandato, ¿verdad?, de las acciones afirmativas implementadas por el Tribunal Federal Electoral y el Instituto
electoral locales como el INE, que les dice tantas. A nivel federal, te quiero comentar, de los 20.8 millones de mexicanos con discapacidad y el estado de Sonora, 485 mil, de acuerdo al censo de INEGI 2020, vemos que se otorgan 6 diputaciones federales de mayoría, 2 de representación proporcional, y en la última impugnación que mi organismo, que es MOVER, el Movimiento Nacional Asociativo de Mexicanos con Discapacidad, impugnamos el procedimiento del INE en el cual había acciones retardativas, o sea, se le quitaban los números obtenidos en el 2021 de cantidades de diputaciones, y logramos que en esta impugnación al INE el Tribunal Electoral otorgara una senaduría plurinominal para la representación de la discapacidad. O sea que tenemos 9 representaciones a nivel federal, ¿verdad?, para el ámbito, y que los partidos políticos, yo creo que aquí hay que hacer un amarre, Juan Carlos, en el marco legislativo, porque de repente corren nubes de omisión muy oscuras arriba de los derechos de las personas con discapacidad para nombrar los como candidatos. Sí, porque es importante que haya representación en las cámaras de personas con discapacidad. Es importante porque hemos venido, en primer lugar, que las representaciones que a veces se titulan, ¿verdad?, ciertas comisiones, ¿verdad?, no reúnen las expectativas de aquella persona que padece, vive y disfruta una discapacidad y lucha diariamente para ver las alternativas. Esas voces deben estar allí, no por una legítima militancia, sino por un legítimo derecho político democrático en una sociedad democrática que presume serlo, ¿verdad?, en un Estado, más que nada. En ese sentido, el marco de cualquier necesidad de una persona ciega tiene que ser aquel que va por el bastón, con el bastón por enfrente, pero que choca con los aires acondicionados en las calles. Ese es el verdadero sentir de aquel que no puede subir la banqueta, ¿verdad?, para llegar a la escuela o a introducirse a los baños. Ese es el carácter fundamental que hemos venido debatiendo por años, y que hoy esperamos que esos espacios que legítimamente le pertenecen a esta sociedad, ¿verdad?, del 16.5%, tengan esos espacios democráticos incluyentes. ¿Hay algún compromiso del Instituto Electoral con respecto a estas peticiones? Sí, veo que traen la camiseta bien puesta del Instituto Electoral del Estado de Sonora. Estamos esperando resultados, que los consejeros y los partidos políticos que están en el Instituto Electoral vean con amplia criterio y madurez la participación amplia de estos sectores que históricamente han sido discriminados. Muy bien, pues vamos a estar atentos, Manuel Ceres, por promoción ante el Instituto Estatal Electoral, de que se definan candidaturas para las personas con discapacidad. Gracias, estamos en contacto. Muchas gracias, al contrario. Que le vaya muy bien. Muy amable, gracias. Reporte 100.